Estamos en Coapé, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Equipo completo. Aplausos. Bien. Sí, hasta la gente de Punto de Vista está aplaudiendo, ¿verdad? Porque ellos también equipo completo hoy, pues. Claro. A veces, como... Ahí se están yendo. ¡Epa, don Marini! La semana pasada estaba de vacaciones, por esa razón. Claro, ¿no? Estuviste de cumple también. Sí, sí, sí. Tu fiesta. No, yo le informé todo acá a nuestros televidentes. Están, ¿cómo vive? Ellos saben de todo. Tienen que saber hasta los más mínimos detalles. Por eso que justamente tenemos este programa exclusivamente del ámbito policial para poder acompañar de cerca todo lo referente a las investigaciones del momento, casos que quedaron allí inconclusos, en fin. Y, por supuesto, también los hechos que atañen a nuestra cotidianeidad. Los delincuentes, la marginalidad generada a causa de los chespis. Y por supuesto, como recompensa traje un material para compartir, dos luego si quieres. ¿Cierto? Es de Raúl, es lo más. Uno nomás tengo, dice acá, no, la producción. Hay un proyecto de ley que se presentó. Ah, bueno, un bueno. Un proyecto de... Derlis. No, pero es un buen proyecto de ley que presentó un diputado de Alto Paraná atendiendo a los constantes hechos de robos de piratas del asfalto. ¿Y qué es lo que utilizan los que roban específicamente que no es arma? Piratas del asfalto. ¿Cómo no entiendo? ¿Qué es lo que utilizan? Los inhibidores. Los inhibidores. Y presentaron un proyecto de ley para poder regular la venta, para que se pueda tener una trazabilidad de la venta de esos inhibidores. Lo que pasa es que estos inhibidores que ellos consiguen es del mercado negro. Claro, pero por lo menos de los que se compran acá para tener. Algunos que otros seguramente van a conseguir del mercado local. Y entonces para tener esa trazabilidad, si no es... No se compró en esta casa, no se compró de dónde está viniendo, por lo menos esa información para que puedan tener. No, por supuesto destacar que todas las estrategias que se puedan hacer en contra de la delincuencia es bienvenida, ¿verdad? Porque están un paso más adelante de todo. Totalmente, ¿verdad? Y decía, a una persona en un supermercado te vas a agarrar con un inhibidor. ¿Qué es lo que le vas a hacer si no hacen nada, si no está en flagrancia? No es, representa un hecho punible ahora tener un inhibidor, pero ¿sabes bien a qué va a un supermercado con un inhibidor? Sí, sí. Por ahí para no cerrar la puerta, para no hacer tal cosa. Y hay distintas clases, porque tampoco uno va a andar con ese inhibidor que usan estas gavillas, pechetares, ¿verdad? Exactamente. Parece esos radios... Pero podría encontrarse, ponerle una investigación que tenga la policía, se va, le encuentra a una persona con ese. ¿Pero qué va a hacer? ¿Cómo lo va a incriminar si no es... No, por supuesto. No tiene un sustento legal. Qué interesante. Está bueno realmente porque la mayoría de los casos que se dieron últimamente es gracias a la utilización Totalmente. De esos elementos. Eso en instantes. Y también este otro material que nos trae Raúl por el aniversario del quíntuple homicidio que se registró aquí en Asunción. Uno de los crímenes más impactantes, tenebrosos, que hasta ahora realmente uno no supera. Completo los detalles porque volvimos a ingresar a la casa del terror o del horror, así se le denomina actualmente acá sobre Oliva y Montevideo. Montevideo. Próximamente va a ser un estacionamiento. Ya se está armando todo, ¿verdad? Este, sí, se está armando. Sí. Este era así. Hoy van a conocer cómo está ahora la casa. Bueno, vamos a totalmente hacer... cambiada y próximamente va a ser estacionamiento. ¿Quién va a dejar ahí de noche su vehículo? Vamos a hacer un recordatorio en breve, porque ahora vamos a hablar acerca de la situación que le toca vivir a esta gente de Fernando del Amor. Imagínense, ustedes ya son luego víctimas del robo de sus pertenencias, ingresan a sus patios, todo tipo de hechos perpetrados por los chespis, ¿no? Ustedes los individualizan, van y denuncian, pero son víctimas otra vez la represalia, porque hipotético hay... Y se van y te atacan si es que saben que les denunciaste. Esto pasa en Fernando de la Mora. Están preocupados por esta situación los vecinos, porque acá individualizaron o se enteraron que el vecino de esta vivienda les denunció. Mira cómo reaccionaron estos chespis, Raúl. Este, por ejemplo, hace una demanda de que va a sacar algo, pero no lo estoy, madre. Ya pero que... lleva botella, vidrio y rompe contra la puerta. Pero parece que son tiene... Son dos videos. No, y acá sí, pero le va gritando ahí al dueño de casa, le amenaza. O tiene algo, parece que tiene un arma. Puede ser, esta gente no sale así nomás, ¿verdad? Porque son justamente los autores de despojos, los asaltos. Y no está solo este que veíamos en el video, son tres en total... A quienes se los conoce lastimosamente en momento solo por sus alias, al menos los vecinos. Estamos hablando de alias Vaca, alias Dani Oreja y alias Pomelito. Así se los conoce a los tres. Posiblemente con varios antecedentes y bajo los efectos de quién sabe qué sustancia, salen y hacen esto. Llevan botella, ahí estamos viendo que va a agarrar una piedra.
para tirar contra la casa del vecino. Y pochico, ahí porque se entraron que el vecino les denunció porque ellos se fueron a perpetrar un hecho delictivo. Imagínate poco. Vos sabés, Judith, que muchas personas tienen esa facilidad de decir tranquilamente, deja que consuma porque no hace nada. Porque una vez que llega a consumir, ellos se transforman, no le conocen más absolutamente a nadie. Se descontrolan. Ellos cuando... no hace nada, déjale nomás. Tenés que denunciar, tenés que informar por lo menos, porque después pasa algo. La responsabilidad. Pero a Raúl no se le denunció por consumir. Ellos, no, digo por nomás, los delitos que ellos cometieron en el barrio. Digo nomás que mucha gente tiende a decir fácilmente. Normaliza. Claro, deja que consuma y deja que esté, no le molesta a nadie. ¿Cómo es a Pepe de proteger? Otros sí que le ponen algo como los protectores del barrio. Ahora, no de Landicuano, acuerdan de proteger. Ellos usan, pues, o te llega a decir, entre su Pepe, tenés 2000 allá y más tranquilo, pa' más. No, y se normaliza, pues, pero esto no debe ser visto de esta manera porque es un flagelo, lastimosamente, lo que respecta al consumo de drogas. Porque así pues empieza, es un ciclo. Vos sabés que... empieza con el consumo, opeca tuya la marginalidad y lastimosamente la mayoría de estos casos terminan muchas veces en muerte, ¿verdad? Vos sabés que muchísima gente me escribe en mi perfil de Twitter, TikTok o Instagram, informándome dónde se vende. Acá se vende, por favor, queremos que venga acá. Es impresionante cómo informan, cómo saben... Pero ¿cómo es que no se sabe llegar a estas personas para poder un poco darle la tranquilidad a los barrios? Porque un barrio, quiero que me diga una persona que esté fuera de droga. Lo que pasa es que preocupa también, Raúl, porque muchas veces se hacen los allanamientos, ¿verdad? O por la comitiva, pero o vende yedi, pues, porque no hay como una sanción, un castigo grande que realmente marque un precedente y limite eso, ¿verdad? Que no se vuelva a hacer. Es como que, bueno, se les aprende, se los lleva, un poco después ya están libres otra vez porque no tiene un cierto peso legal. Vuelven y bueno, y como que ven que no existió un castigo ejemplar. Oye, pues lleve, ¿cuál? ¿Lo que lleve? Y lo que pasa también, Judith, no tiene celeridad también las investigaciones y las órdenes que llegan a pedir los agentes policiales. Porque llega a pedir un allanamiento para mañana, no sé, después van al día siguiente dando topa y mamá bebé porque ya se enteró, ya había sido, o ya avisa Pama, ya no encuentran absolutamente nada y así es un poco complicado. Este video te lo entendió que tiene audio de Erly, por ahí podemos pasar un poco para que ustedes vean o perciban el tenor del ataque de estos delincuentes. Yo lo que me pregunto es si le llegaba a encontrar a la persona a la que fueron a atacar, ¿qué es lo que iba a pasar? Porque completamente fuera de sí estaban. Mira, cómo arrojaron la piedra, pateaba y lo que tenía acá entre su cuacuá, ¿qué es lo que era? Un martillo, fíjate. Ahí pega con el martillo, ahí está. Ah, mira, ahí tiene. Un martillo tiene. ¡Qué locura! Fíjate que ahí no tienen nada y después él va a guardar como simulando ser un arma. Y realmente es preocupante. Imagínate que vos estés con tu familia, tu hijo pequeño, estés queriendo hacerle dormir o tal vez esté descansando. El susto que se va a pegar escuchando semejante ruido, el griterío. Y además no solamente es una persona, son tres. Sí, no, y después se encarnan por uno, ¿verdad? Y más aún porque te fuiste a denunciar un hecho delictivo como buen ciudadano. Y de repente terminás vos expuesto, ¿verdad? Pues no te dan ni una garantía por la denuncia que haces. Te quedás allí expuesto a tu suerte y ahí después con medio para salir si es que por ahí no se acercan para atacarte. Ya, Pepe, la suspiraste porque muchas veces la policía dice, denuncia, hace esto, pero esto es lo que tal vez le ataja a la gente de ir a denunciar. Porque no tiene esa seguridad primeramente para denunciar de forma anónima. Porque...
tenés que tratar de identificarte como para que la policía también tenga sustento. Claro. Hay que trabajar un poco mejor en el tema de la denuncia para que no se filtre quién es la persona que hace la denuncia y de esa manera se acerque con tranquilidad para poder realizar y darle un elemento a la policía, porque si la policía no tiene tampoco denuncia, no puede ir a agarrar a estas personas. Y darle un seguimiento, porque si claro. se hace la denuncia, por lo menos tratar de investigar y llegar al fondo de la cuestión. O si no quedan una denuncia, se enteran estos chespis, no se hace absolutamente nada, se expone la persona y pasa esto que vemos en el video, preocupante. Y seguimos hablando de lo que respecta justamente al mundo de las drogas. En este caso en particular, los focos de microtráfico. Uno de ellos que fue intervenido por los agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional en el barrio Puerto Pabla de la ciudad de Lambaré en horas de la madrugada de este jueves. Los operativos derivaron la detención de 5 personas sospechadas de microtráfico de drogas en la zona. Si bien sabemos que en ese punto hay, pero... un montón, cantidad. ¿Verdad? Bueno, y los agentes llegaron a las viviendas intervenidas, o sea, estas viviendas que eran objetivo en realidad, y encontraron sustancias estupefacientes, así como las esperadas, cocaína, marihuana, crack, dinero producto en las ventas de estos, de estas sustancias, y hasta uniformes policiales. ¿Mm? Pero este uniforme parece un poco más... Parece un chaleco, ¿qué es lo que es? Trucho, no parece al original, fíjate cómo... El chaleco tal vez, pero fíjate el otro. Es... Mira. Pero quién sabe si no es luego pues, producto del robo a alguna gente, ¿verdad? Ahí tenía una lista. Mata perro. Okay. Ah, este para su moto. Equipado, no hay moto. Lo que hizo una lista ahí. Bueno, y estamos viendo cómo se encontró la droga en el interior de este foco, ¿verdad? Porque los vecinos denunciaron, se le hizo el seguimiento, se llegó. Ahora, se le va a prender, vamos a ver hasta cuándo, a ver si se puede definitivamente darle un... o clausurar este lugar para que no vuelva a funcionar como tal, ¿verdad? Si bien sabemos que casi es imposible, ¿verdad? Porque un poco después vuelve a traer la gente a escribirnos diciendo, che, acá donde se allanó una vez, o en Deyeguipay, ¿verdad? O Yeguma. Y eso también depende de la justicia. Y es un factor realmente muy preocupante el que tenemos, claro. Porque se hacen los operativos, se los detiene... El Ministerio Público imputa, el juez lo quiere mandar a prisión, pero en última instancia, da por y lugar cárcel. Esa remera es del Departamento contra el Crimen Organizado, creo. Ese que tenían en su poder. Y había también ahí al lado, había sido como, ¿viste el uniforme este, el azul marino que usan los policías de las comisarías? Sí. ¿Viste? Ahí está. Ahí está, sí. Bueno, ¿con qué finalidad será que tenían? Pero si bien estos... Ay, me vaya a una guardia, guau. Si no, corre de policía a vender. ¿Quién sabe? Ya se puso de moda este tema de vestirse de policía o de agentes de la SENAT para delinquir, ¿verdad? Para confundir. Pero finalmente en este caso en particular se intervino. Bueno, esto ocurrió en Lambaré. Estamos recibiendo nosotros de igual manera... algunos mensajes de las personas que quieran contarnos cuál es la situación de su barrio. Habló el fiscal sobre esta causa, escuchemos. Dos viviendas en el barrio Santa Rosa y otra vivienda en el Puerto Pala de Lambaré. La segunda vez que allanamos dicha vivienda y es la segunda vez que en el barrio Santa Rosa no pudimos dar con el objetivo principal, que a la fecha ya contaba luego con orden de detención, como asimismo imputación en rebeldía por el mismo hecho. Y es la misma vivienda a la que nuevamente allanamos y detuvimos dos personas que, según informaciones que me proporcionó la policía antes del ingreso, antes de la vigilancia, a esa hora estaba con mucha afluencia de adictos en ese lugar. Es una cadena, es un círculo vicioso. Acá cae el hijo, cae después la madre, la hermana. Es una realidad social, evidentemente... hay que entender también la parte de la problemática social de esto. Esto denota de que estas personas no tienen otra actividad. Evidentemente. Ese uniforme nos llama la atención. Sí, de hecho es un chaleco aparentemente de la Policía Nacional. Tiene un sistema de identificación a través del código QR y también una serial. Acá los efectivos de la Policía Nacional ya están realizando las averiguaciones pertinentes a fin de determinar cómo terminó estos uniformes de la Policía Nacional en la vivienda allanada. Bueno, hay que ver si efectivamente... Es un original. No quiero pensar, todo indica eso, porque sí. Decía que tiene numeración, sí, el código. Tiene QR,
que es lo que debe de tener un uniforme policial, y seguramente con la pericia van a saber de quién se trata. Ahora bien, tal vez yo me aventuro y pienso, o en Peñapio. O yo creo que por ahí se les robó, pero creo que tienen que comunicar eso. Claro, o llegan a la constancia de robo. Porque si no, cualquier cosa, justamente, Catú, ojo y lo more, porque va a parecer que el código le pertenece a esa gente. Totalmente, ¿verdad? Si a vos te roban algo... Tu arma, ponele, ¿verdad? Tu arma reglamentaria, eso tenés que comunicar. Es lo mismo que te pase con el uniforme. Vamos a ver qué es lo que sale de esto, porque muchas veces estos tipos de casos, te la michiña ya, pero tiene un giro ahí. Claro, importante. Tal vez ya en la última parte de la venta encontraron. O en de Paye Pema y güey. Hasta iba la autopa. Puede llegar a suceder también, porque es extraño también verlo a Lorenzo. Sí, en justo el eso fiscal. Estábamos diciendo, era porque verlo a él en un procedimiento donde voy a ser así, a ver, sincera. Con los moñitos nomás es complicado. Tal vez pensaban que tenían algo más. Y yo te decía que el uniforme es de crimen. Sí. Parece de crimen. Y bueno, normalmente él está incluido en esos tipos de investigaciones. Ah, crimen organizado. ¿Y podría ser por ahí? Puede Hay que ser, ver ¿verdad? Si le corresponde Acá a alguien. Acá nosotros hacemos preguntas nomás, ¿verdad? Nos sacamos conjeturas. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de un hecho que sucedió en el Alto Paraná. Me pareció, ¿verdad? Demasiado mucho. Y nos estaban diciendo que una carnicería se llevaron 800 millones. Yo quiero ser carnicera, ¿verdad? No. ¿Y cuánto es? 800 mil, ¿verdad? 800 mil. Acá está. Pero de igual manera, independientemente del monto, es grave lo que está sucediendo en el Alto Paraná. De esta manera, Alto Paraná realmente está luchando con todo. Desde motochorros, desde grupos criminales que vienen de Brasil. Facciones. Facciones criminales. Acá Ñandeyareco, la Ñanefacción. Es impresionante todo lo que ocurre en Alto Paraná. Y además, los populares motochorros que abundan. Y de esta manera van y roban una carnicería que hace poco se habilitó. Hace poquito nada más. Y empezaba a recaudar sus primeros billetes allá ahora. Vamos a decir, 800 mil guaraníes y también 4 celulares es lo que se llevaron estos delincuentes. Jaque. Algo, parecía algo que se le cayó, ¿verdad? O alguien le... Alguien le tiró algo. ¿Será le tiró o por ahí se chocó con algo? Sí, le tiraron algo. Y se volteó a ver qué es lo que pasó, pero oye... Yo pensé que se le cayó algo. ¿Podemos ver otra vez esa parte? A ver, al parecer... Mira, otro ángulo. Sí, acá tenemos otro ángulo. Aquí vamos a ver. Ahí llegan. Este es el carnicero, justamente. Ahí viene. No, pues ya se le ve el arma. Directo entraron para asaltar. No, él ni me hice pasar por cliente, ¿verdad? Sí. Con un atuendo de Olimpia. Es el que tiene ese. ¿En serio? ¿La campera? Sí, ese es el de entrenamiento, pero mangas largas. Bueno. Que utiliza. Todos los detalles. Sí, hay que observar bien. Y ahí saca dos de Jane y BTI sencillo a mí. Vació la... Ahora japaite, celular ahí agarra. Ahí... No, de todo, un poco se lleva esto. Y ahí agarra los celulares que posiblemente son corporativos y también de la persona que atiende, que es la cajera. O revisa. ¿Eh? Qué paciencia que tienes y que para hacer y todo esto. Pues que él está con ventaja, ¿verdad? Porque él está armado, ¿quién es lo que va a reaccionar? Y el otro también, su socio. Y ahí, vamos a ver. Ahí. Ahí le tira un cuchillo. Un cuchillo de carnicero. Sí. Le tira un cuchillo. Yo pensé que se le cayó a Díaz y le tiraron un cuchillo. Ahí vienen con sus cuchillos. Y ahí viene la... Mira la cajera con el cuchillo. Tienen toda cuchillada ahora. Esa es la impotencia. Y claro, porque te desmotiva, pues. ¿Verdad? La gente trabajadora... No, o sea, no se puede trabajar. Se puede más trabajar. Imagínate, vos tenés tu negocio legal, tu negocio que... Pagaste patente, pagaste muchísimo para poder abrir una carnicería. EDB Movilan de carnicero, EDB Movilan de electrodomésticos. Y la inversión misma. Claro. Porque a veces uno haciendo préstamos grandes invierte para después ir pagando a poquito. Y te pasan estas cosas. Uno luego que te desmotiva y te da miedo de poder seguir. Pero ella, puta, hay que seguir en este... País tan complicado. Exactamente, donde definitivamente estamos sobrepasados por la delincuencia de todo tipo, ¿verdad? Porque en este caso, como decía, en Alto Paraná tienen, una ensalada de modalidad delincuencial, ¿verdad? Las facciones, estos asaltantes comunes que te encontrás a la vuelta de la esquina, los hechos de sicariatos también, robos grandes, en fin... Y están teniendo piratas del asfalto. Piratas del asfalto. Que de ahí es la modalidad que traen, de Ciudad del Este. De Ciudad del Este. Desde allí. Sí. Alto Paraná específicamente. Y para cerrar, desde las penitenciarías, las estafas,
Y lo que esperan allí en el mercado los estafadores, yéndote a vender cualquier cosa, comprar si no sabes, te enchufan cualquier cosa. Los billetes falsos, por supuesto, por zona de frontera, ¿verdad? Bueno, algunas de las situaciones que se dieron en algunos puntos del país referente a la inseguridad que estamos viviendo y que lastimosamente pareciera ser no tener fin. Bueno, cambiemos de tema, Raúl, y hablemos justamente de esto a lo que te abocaste en estos días, atendiendo a que se cumplieron 6 años ya del quíntuple homicidio. 6 años, 8 de octubre del año 2018. Sí. Fue que sucedió, eran las 4:30 cuando se dio la primera notificación a la policía. Frecuencia radial, informan de un olor nauseabundo que salía de una casa. Oliva 871, era la numeración de la casa. Y allí fueron los uniformados. De Catuima veo, ¡ay, qué dinero! Imposible era. Y a la primera persona que le encontraron fue a don Julio, el suegro de Bruno Marabel. Ya muerto ahí en la entrada. En la entrada, en una fosa improvisada, allí fue encontrado don Julio. Él no le liaron con la alfombra, ¿te acuerdas? Sí, iba ahí. Ahí le liaron, le dejaron medio afuera luego. Sí. Después en una fosa ya un poco más trabajada, ahí se le encontró a Dalma, a sus dos hijos, Saulo, Cristian y a doña Elba. Sin precedente, ¿no? Bueno, sí, hay otros, pero así la forma en cómo... En 1913 fue lo último que ocurrió algo similar. ¿Ahí en ese mismo lugar? No, no, en Paraguay. Para un crimen así de esa manera que una sola persona haya cometido y con semejante atrocidad y serenidad por sobre todas las cosas. Haya extinguido a una familia y se haya tomado el tiempo tras esconder los cuerpos de esta forma. Y encima, o sea que para agregarle nomás más crueldad y que vuelve más tenebroso de esto, la persona que cometió estos crímenes se quedó a vivir en esa casa por unos días más y hasta hizo una fiesta. Sí. Por eso se le incriminó, te acordás, unas cuantas personas que después quedaron desvinculadas, dos hermanos. Sí. O sea, esto es gravísimo. Justamente hoy en el Día de la Salud Mental a nivel mundial hablamos de este caso, porque siempre le traemos como ejemplo a Marabel, porque uno no puede entender, una persona normal, ¿verdad?, no puede entender cómo alguien puede actuar así. Por supuesto, él estaba dentro de sus cabales, pero esto ya habla de trastornos de personalidad y demás cosas, porque se le hizo un perfil psicológico, perfil criminal, que justamente le trajimos a una profesional acá en Coapé que nos hable sobre eso, donde si bien tiene un tipo de trastorno de personalidad que lo hace actuar de esta manera, no significa que él no estaba en sus cabales, que él no sabía lo que hacía. Y Coapona, él sabe la diferencia entre el bien y el mal. Y hasta ahora él no acepta que fue responsable de todas las muertes, solamente de don Julio, que él no se hace responsable de las muertes de las demás personas. Pero tampoco nos dice quién es supuestamente la otra persona. Exactamente. Y vamos a ver este material, un resumen completo de lo que ocurrió aquel octubre 8, específicamente del año 2018. En este momento, a esta hora de la tarde, estamos hablando ya del hallazgo de restos óseos. Aparentemente ya en ese estado avanzado de descomposición natural del cuerpo humano, el olor se hace muy fuerte y está tomando todo, toda la zona. Fíjate vos que dos personas nos confirman que habrían otros 3 cuerpos más en esa fosa. Lastimosamente, en un 90%, 95,5% se confirma, e inclusive restos óseos que pertenecerían a criaturas. Eran las 16:30 de un 8 de octubre del año 2018, cuando vecinos se percataron de un olor nauseabundo, fétido, que salía de esta casa que estamos observando. Aquí dentro estaban enterradas 5 personas que fueron asesinadas de manera cruel. Ingresa a esta hora de la tarde, o llega hasta el sitio, otro móvil del departamento forense de la fiscalía. Nosotros le dimos a Amber en adopción. Amber es la pitbull. Ahí está. ¿Y a quién le dieron la adopción? La dueña sería Dalma. ¿Quiénes fueron los que la adoptaron? La dueña se llama Dalma, es la chica de pelo azul, de colores. Ella es deportista, es boxeadora. Se confirma la peor noticia, el tatuaje y el color de pelo confirman que se trataría de Dalma Rojas. El cuerpo que fue hallado, al menos uno de ellos, es la mujer que ingresa
recibió novedades por parte de la Policía Nacional. Detrás de esta puerta se encontraba, se hallaba una fosa tierra removida. El personal procedió precisamente a la remoción y se encuentra con el primer hallazgo. Ahora se procede al traslado del cuerpo. A la morgue judicial. Todos los cuerpos, los tres. Cuatro. Tres, uno ya se fue ya. ¿Comisario? Dos mujeres, un adulto y un niño. Total hablamos del hallazgo de cuatro personas fallecidas cuyos cuerpos ya se encontraban en avanzado estado de putrefacción. Oliva 871, casi Montevideo. Anteriormente una casona normal, hoy conocida como la Casa del Horror. ¿Por qué? Porque fueron asesinadas cinco personas en este lugar. Primeramente fue Dalma, luego sus dos hijos y también su papá y su mamá. Todas las personas prácticamente fueron asesinadas a sangre fría y con un cuchillo. En principio tenemos toda una familia fallecida aparentemente, no podemos dar una identificación definitiva. Tenemos dos menores, cuerpo de dos menores de edad, cuerpo de dos mujeres y el cadáver de un hombre. Lo que sí contamos con informaciones de que acá residía una familia donde habían dos niños, una pareja, una abuela y unos nietos. Prácticamente todo el patio se estuvo prácticamente cavando porque eso estaba totalmente... La tierra removida en todo el patio. No, eso no solamente tierra removida, eso era fosas con encima otra vez tenía absolutamente cementado. Esto empezó de una manera prácticamente accidental. Nosotros recibimos esta tarde aproximadamente a las 16 horas una llamada telefónica en la cual se manifestaba una persona que vivía al lado, en el edificio de al lado, que no se identifica, nos dice que acá hay un olor fuerte. Entonces esa persona, un funcionario de la fiscalía, un asistente, constata la situación de que el olor sí existía. Entonces nos personamos con gente de bomberos de la policía. Ya decidimos romper cerraduras e ingresar. Nada más ingresar, empezamos la búsqueda y bueno, este es el resultado hasta el momento. En esta casa estaban dos fosas. Los cuerpos estaban esparcidos, pero bien cubiertos. Sin embargo, esto no evitó que el olor pueda salir de esa manera, llamar la atención de los vecinos. Dalma, Elba, Julio, Saulo y Cristian. Cinco personas asesinadas por uno solo. Vamos a ver el fondo, doctor, y lo que se nos está perdiendo es una criatura. A esa es la que nos estamos encontrando. Se levantó ya un cuerpo acá frente a la puerta, un hombre adulto. Sí. Allá dos mujeres. Luego de realizarse una autopsia, se vio que en los cuerpos de específicamente don Julio, Elba y Saulo, que fueron asesinadas estas personas con varias estocadas en el tórax, en la parte del cuello y también del corazón. Tanto Dalma y Cristian no se pudo saber por el estado avanzado de descomposición de ambos cuerpos. Ese cuchillo describió una puñalada mortal que incluso seccionó la arteria pulmonar del cuerpo y provoca un shock hipovolémico como causa de muerte. Con respecto a Dalma María, ella no podemos llegar a, no vamos a poder llegar a determinar la causa de muerte de manera plena, ya que el cuerpo ha tenido mucho grado de consumición por el acelerante, en este caso de la putrefacción y de la esqueletización que se utilizó, que es la cal. Eso nos ha privado de mucho material biológico y no nos permite llegar a tener una certeza de la causa de muerte. En el caso de la señora Elba Graciela, quien sospechamos, todavía nos falta cerrar la necrodactiloscopía, pero tenemos varios elementos como para presuponer que se trata de ella. Ella también fallece por una herida de arma blanca, específicamente en este caso seccionó y desgarró el pulmón del lado derecho.
y esa es la causa de muerte de esta señora. Y en el caso del niño Saulo Pío, Nair Rojas, fallece por una estrangulación al lazo. En este caso se utilizó como elemento constrictor del cuello probablemente un corpiño que fue hallado en la vecindad del cuerpo y del cual quedó marcas en el cuello, y posteriormente a eso recibió 17 puñaladas. Niño es un niño de 4 años. Le di 7 puñaladas aparte del estrangulamiento. Posterior, post-mortem. Y en el caso del niño Cristian Santino Barrios Rojas, aproximadamente 6 años por la antropología forense, no podemos tampoco tener certeza de la causa de muerte por la consumición del cuerpo, el mismo hecho que sufrió la señora Dalma, pero la ropa del niño ha quedado rastros de la acción de un arma blanca, así que es probable que también haya sufrido la acción de esta arma blanca como causa de muerte, pero de todas maneras la certificación de la defunción va a quedar como muerte en estudio dudosa porque no tenemos material biológico como para determinar la data de muerte. Luego del terrible hallazgo, el principal sospechoso de este crimen que conmocionó al país era un joven de 20 años de nombre Bruno Marabel, quien vivía en la casa, pero que se dio a la fuga y luego de un operativo policial se lo pudo capturar. Bruno, ¿te querés mencionar algo antes de tu remisión de emboscada? Bruno. ¿Y de la emboscada? En el año 2022, noviembre específicamente, Bruno Marabel fue sentenciado a 30 años de prisión más 10 de medida de seguridad, en total 40 años por el horrendo crimen aquí en la Casa del Honor. Cabe toda duda de que fue Bruno Marabel el que entre las 2 y 15 y las 3 y 30 del día 29 de septiembre del 2018 mató a Dalma María Rojas Rodas, Elba Graciela Rojas de Rojas, Cristian Santino Barrio, Saulo Pío Nair Rojas, y entre las 17.22 y las 18.35 mató a Julio Rojas del Valle, de que procuró encubrir estos crímenes, de que cuando sospechado por las autoridades intentó huir a la Argentina. Conclusión probatoria a la que ha llegado desde las exigencias del derecho este tribunal sentenciador en mayoría, que ha verificado, gracias al privilegio de la inmediación del que goza, la valoración de las pruebas para reconstruir el acontecimiento histórico, mediante el cual reafirma su conclusión diciendo que Bruno Javier Marabel Ramírez fue el único autor de los crímenes referidos en este juicio. Luego de algunos años, Bruno Marabel decidió hablar con nuestro medio. Comentó que él solo era autor del asesinato de Don Julio, pero que después no se hacía responsable de los demás asesinatos. Sin embargo, la investigación señala que solamente él acabó con la vida de estas 5 personas. No, ¿qué pasó? Ya pasó, ya declaré lo que tiene que declarar. Y me voy a seguir manteniendo hasta el último. Lo que pasó, ya pasó. Ya, yo ya declaré, ya está la de sentencia. ¿Y quedó ahí? ¿Vos habías confesado que al señor Julio Rojas, a Julio Rojas, sí, el autor de Julio Rojas, sí? Pues los otros no, pero el tipo me importó, o sea, al peo y dije lo que dije. O sea, la fiscalía se ensañó conmigo por no sé ni por qué. ¿Y qué mató a los otros? Y él, o sea, yo dije cuando él me quería matar, yo le maté a él. ¿Por qué? ¿Por llegaste a la casa y encontraste que él quiso eso? Sí, así es. ¿Y de casa? Tipo, él me llamó, de hecho. Tipo, no se buscó en el teléfono la llamada de él, nada, los mensajes. ¿Qué te dijo, no te llamó? No, me llamó, me dijo que no en casa. Y tipo, yo me fui en mi laburo, me fui. Cuando eso era, creo que me fui con Araceli. Sí. Araceli Sosa. Sí, si mal no recuerdo. Después Araceli se fue y ahí pasó el cambio. O sea, tampoco yo iba a dejar así nomás de que me mate él. ¿Araceli vio? No, Araceli no vio. Se fue Araceli y después pasó todo.
Sí. ¿En qué momento vos te percataste de que en la casa ya había muchos cuerpos? No, cuando él me dijo, nomás, o sea, yo ni cuenta. Yo ni cuenta. O sea, tipo, yo llegué a la casa y no había nadie, solamente estaba el señor. De hecho, Araceli y yo conmigo estamos de 5 o 6 personas más y nadie se dio cuenta. ¿Y el cliente roba a Sí. ¿Por qué le mató? Ya no sé si fueron por bienes o por droga, pero siempre había peleas por bienes. De hecho, hay varios documentos de denuncia por bienes que se peleaban por esto, que es esto. ¿Quién consumía? Todos consumían. ¿Merca? No, merca y crack. El señor consumía crack. Sí, la señora consumía pastillas, hizo milán y merca. Así luce la casa del horror. A 6 años del horrendo crimen. Crimen que no se repitió desde 1913, específicamente cuando ocurrió algo similar. Un precedente realmente nefasto para la historia de nuestro país. Un crimen que conmocionó a todos y que tuvo a una sola persona involucrada, Bruno Marabel, hoy día sentenciado a 40 años de pena privativa de libertad. Adelantábamos ya este tema, interesante propuesta, proyecto de ley que presentó el diputado Guillermo Ramírez con relación al uso de inhibidores. ¿Qué es lo que quieren buscar con esta situación? Uh-huh. Reglamentar primeramente la venta. Para regular. Sí, exactamente, para tener una trazabilidad, así como las armas. Sí. Las armas, por ejemplo, tienen una reglamentación especial como para la venta. Porque nos decía el diputado, nosotros le vamos a dar una herramienta que hace rato nos venían ya pidiendo los policías, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, porque no tienen una herramienta, un sustento como para poder aplicarle a las personas que cuenten con inhibidores. Mm. Va ella potandé con inhibidores, recorriendo, por ejemplo, un supermercado o recorriendo alguna zona donde hay muchos vehículos esperando tal vez en la calle. ¿Qué es lo que vas a hacer con un inhibidor? Es más, recordemos que los inhibidores, el más sencillito, tiene la capacidad de bloquear justamente vehículos ajenos si es que vos estás cerca. Ahora tenés que estar expectante de que el otro va a hacer el titit y vos la agarrás y te intrometes. Y después está también para los portones de viviendas. Totalmente. Por acá se usó también eso para poder ingresar a robar. En fin, vimos muchos ejemplos. Y están estos que son para los delincuentes potentes de élite, que justamente vimos muchísimo en estos últimos días. Por parte, su uso se dio principalmente de las gavillas o los piratas del asfalto, para poder inhibir todo tipo de señal, principalmente la radiofrecuencia de la policía. Porque ese fue el objetivo, que no tenga ni una señal para llamar a la policía, comunicarse entre sí, entonces ellos aseguran el golpe. Exactamente. ¿Y esto para qué? Para que les dé tiempo, para que puedan escapar. Eso es lo que buscan con estos inhibidores, que la policía no llegue rápido al lugar del hecho. ¿Vos te acordás de uno de los casos que cubrimos de uno de los integrantes de esta gavilla? Creo que era de la zona de Caguazú, que tenía acá por el brazo. Sí. Y venía manejando. No olvidé su alias, pero era uno de los conocidos. Y se le agarró también. Después. Se le agarró, y para que tengan más una idea de cómo es importante para ellos el uso de este elemento. Ahora, lo que yo me pregunto, Raúl, es qué tan efectivo va a ser. Porque si bien las armas también están reguladas, igual no se dejan de traficar, de utilizar, porque lo obtienen en el mercado negro. Pero por lo menos que haya esa ley y esa herramienta, porque vuelvo a insistir en eso. Por el respaldo, decir. Sí, por el respaldo legal. Porque si de repente le encontrás a una persona que tiene un inhibidor, tiene que justificar de dónde sacó. O sea que si, ¿entendés? Ponele, si entra en efecto esta ley, ¿qué va a pasar? Ponele, vos me encontrás ahí con un inhibidor. Me vas a prender ya. Y por lo menos como sospechoso de querer cometer algún hecho punible. ¿Va a contemplar la aprehensión? Y por lo, si no justificas, van a llevar para averiguaciones de dónde sacaste. Para eso quieren reglamentar. A ver, si vos compraste de una casa y tenés que tener tu factura de dónde compraste. Y si justificás de dónde fue lo que compraste y para qué, cosa que dudo mucho. Ahí sí no vas a tener ningún problema, pero si no tenés ninguna justificación y andás con un inhibidor de señales paseando por ahí, ahí sí se te va a complicar, y para eso se quiere hacer la reglamentación. Porque hoy en día te atrapan y no pasa nada que vos tengas un inhibidor. ¿Qué dice la policía? ¿Cuál es otro mundo? Pero no puede ir la policía a decirle al Ministerio Público, este quiere robar, tiene un inhibidor.
¿Y cómo vas a probar? No tiene ningún peso. No tiene ningún sustento legal. Y entonces, para eso, me pareció muy interesante realmente esta propuesta, este proyecto de ley, que ya tiene media sanción en diputados y que posteriormente va a ir al Senado para su estudio y reglamentación, y después le van a agregar seguramente la punibilidad, cuánto tiempo también. En los detalles está el secreto, ¿verdad? ¿Qué va a contemplar? Exactamente. Si va a contemplar la aprehensión, si se va a imputar, por ejemplo, qué figura, cosas así, ¿verdad? Sería importante saber, ¿verdad? Sí. Porque hay que darle un seguimiento también a eso, porque si no, no sé, hay gente que se la agarra, por ejemplo, con las armas, que no tiene ningún tipo de respaldo legal. ¿Y qué pasa después? Y ahí, por ejemplo, ya va por la ley de armas. Por eso. Pero no van preso. Sí van. Si tiene algún arma que no puede justificar, sí, por la ley de armas. Directamente se le imputa. Pero no veo a gente que se vaya presa por tener eso. Entonces, los inhibidores no sé cómo va a pasar, pero está bien. Creo que por lo menos sanciones. Sí. Sanciones por lo menos se le debe de dar para que se pueda tener un poco de control, para que se pueda minimizar un poco este uso, para que los delincuentes puedan entender de que se está trabajando para hacer algo al respecto. Este es el más sencillo, este parece más o menos el golpe de la policía, que es lo que ellos adaptan también, ¿verdad? Y ahí justo vemos varios ejemplos, porque nosotros ya vemos cobertura mucho de estos casos, donde se bloquea completamente, vos ya no tenés el control de tu vehículo o de tu portón eléctrico, automático, en fin, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente estos elementos entran ahí a bloquear, y allí ellos proceden, ¿verdad? Este es el más, un poco más sofisticado, ya eso es, dentro de todo. Mira este, más chiquitito, casi no se ve. Y la mayoría de los que roban vehículos se van a los estacionamientos de los supermercados, y ahí están pescando por quién va a utilizar ahí su control, ¿verdad? Estos que son caseritos. Este me acuerdo que fue un procedimiento de la Brigada Central, donde se dio a conocer todo. Y ahí se probó este también, Sí, se probó, mira. Él bloqueó su puerta, pero finalmente no funcionó porque entró allí en acción el inhibidor. Y no solamente, bueno, en este caso es para el bloqueo de puertas de vehículos y de estacionamientos y de puertas de tu vivienda. Para pero esta clase, este bloquea todo tipo de señal, Wi-Fi, de celular, este es más grande. Sí, este anula todo. Este es de élite, ¿verdad? Que es lo que usan justamente los piratas del asfalto. Totalmente. Bien preparados. Darse la fuga. Vamos a escuchar lo que decía el proyectista con respecto a esta ley que se está por dar, ya tiene media sanción. En realidad un proyecto yo presenté en el mes de julio, dimos mesa de entrada en el mes de julio y a partir de ahí venimos trabajando con las distintas comisiones para tratar de llevar un poco adelante esto, y finalmente el día de ayer fue aprobado el proyecto de ley que busca regular la comercialización, el uso y la tenencia de los llamados inhibidores de señal. Exacto, este es un dispositivo electrónico que hoy se volvió la herramienta prácticamente indispensable de los grupos delictivos, ya sean los llamados piratas del asfalto, ni qué decir los tortoleros. Es un pequeño dispositivo con el cual ellos logran inhibir la señal del control del vehículo, por lo que la persona que se baja, por ejemplo, a un supermercado, a una farmacia, al banco, a hacer algún trámite en la vía pública, cree que llaveó su vehículo y su vehículo no fue llaveado porque los delincuentes utilizaron en corta distancia este llamado inhibidor de señal. Entonces, esto de tiempo es utilizado por los malvivientes, digamos, para hurtar las cosas dentro del interior del vehículo. Así también se está utilizando mucho para el robo de vehículos directamente por el mismo motivo, porque la persona cree que bloqueó su vehículo, sin embargo no lo hizo. Este es un dispositivo que cuesta alrededor de 150 a $200, pero que hoy es comercializado libremente en nuestro país, tanto la tenencia, la comercialización, el uso, ni qué decir, totalmente desregulado. Y lo que buscamos con esto es darle un poco un marco regulatorio a la hora de vender, de comprar y crear un registro de las personas que disponen o que tienen este dispositivo. Esto le brinda una herramienta más a los intervinientes, entiéndase a los policías y al Ministerio Público a la hora de obrar sobre esto. Porque hoy, ¿qué pasa? Vos le podés capturar a 4 personas en un vehículo en las inmediaciones de un banco o en el estacionamiento de un supermercado. Ninguno de ellos va a tener ni pasamontañas, ni pistolas, ni cuchillos, pero tienen un inhibidor de señal dentro del vehículo. Hoy no configura ningún tipo de delito eso.
Sin embargo, la intención es clara. Están merodeando el estacionamiento de supermercados o de shoppings con la intención de robar las pertenencias de esos vehículos de las personas precavidas. Entonces, hoy este proyecto de ley le va a entregar una herramienta jurídica más a los intervinientes a la hora de proceder. Pero inicialmente el proyecto tiene por espíritu esto, la reglamentación del uso, la venta y la comercialización y la tenencia de los llamados inhibidores de señal. Bueno, interesante. Veremos cómo termina esto, cómo queda, si es que se sanciona. Sí, ya tiene media sanción. Uh-huh. Ahora tiene que pasar a senadores. Ajá. Y ahí se debe estudiar nuevamente la reglamentación y después ver la punibilidad y la sanción que pueda llegar a tener para que desalentar a los delincuentes que utilizan esto. Bueno, y antes de irnos, Raúl, no podemos dejar de mencionar lo que pasó en Alto Paraguay. Fuerte Olimpo, este concejal... Concejal departamental Sergio Rubén Cuellar Irala se presentó ante la Fiscalía Zonal para denunciar a 4 agentes del Departamento de Investigaciones de esa zona justamente. Mm. Él dice que supuestamente coimearon y habló de que un tal Orlando Jiménez es la víctima, pero él se presentó a denunciar en representación de esa persona. Hasta ahora no se tiene información de la víctima. O sea, estamos hablando de la versión nomás de este concejal acusando por coima a estos agentes, pero nombrando a una persona que de momento no existe en los registros de la policía. Y es una acusación gravísima. Claro, ¿verdad? Totalmente. Recordar que este concejal departamental tiene antecedentes por malversación de fondos. Él fue imputado en su momento, se allanó también lo que respecta justamente a la municipalidad. Cuando él fue procesado, era intendente de Fuerte Olimpo. Ahora él es concejal departamental y es por eso que tiene antecedentes. Y dice extinción de rebeldía, se lo declaró incluso en rebeldía porque tampoco se presentó, ni mucho menos. Hablamos de una malversación en su momento de unos 400 millones de guaraníes que tendría que haber sido destinado para Fonacide. Y esta es la persona que se presentó a hacer esta denuncia gravísima en contra de estos 4 agentes, por supuesto. Auditoría, o en este caso asuntos internos, la Policía Nacional ya está al tanto para verificar, para corroborar. Pero llama nomás la atención, porque si estamos hablando de una persona que fue víctima de coima, ¿por qué esa persona no se presenta a hacer la denuncia? Claro, dándole el beneficio de la duda. Sí. Puede ser, miedo a represalia, lo que sea. Y él como buen concejal, joña presentar o denuncia. Claro, porque él dice que él puede ser la voz del pueblo, porque la gente lo eligió, entonces él puede ir como representante, está bien. Pero acá se necesita mucho más elementos y todo más para poder sostener este proceso. Y como buen concejal, era Hacho Pérez, Apeña ya puede la denuncia, Pepe, este es el conducto que hay que seguir, acompañarle, guiarle como concejal, decirle que necesita protección, no ir a hacer una denuncia y dejar nada más ahí. Bueno, y el comisario Marcelino Espinosa, con quien hablamos sobre este tema hoy, nos decía... Por supuesto, se abrió el sumario, vamos a investigar, pero en el caso de que esto no sea cierto, también vamos a actuar en consecuencia porque estamos hablando entonces de una acusación falsa. Simulación de hecho punible. Posiblemente, ¿verdad? Porque hizo la denuncia y ahí se configura la simulación. Sí, señor. Bueno, con esto vamos a cerrando QAP de hoy, pero será hasta el próximo jueves. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. Chao, chao.